Pepe Martínez, cantante, compositor, músico y arreglista, nació el 15 de mayo de 1972 en Guadalajara, Jalisco. A los 3 años, llegó a vivir a la Ciudad de México, pues a su padre, Pepe Martínez, le ofrecieron la dirección musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Cuando contaba con apenas 8 años, inició su primer curso de iniciación artística en el IMBA. Ya para cuando tenía 15, estudió en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, además de estudiar de manera particular su instrumento, que es el violín, con el maestro Antonio Ceballos, y vocalización con Lulú Quintero y la maestra Luz María Girón. Tiene una carrera técnica en electrónica y a los 20 años se incorporó a la Escuela Libre de Música. Inició su carrera artística cuando recién cumplió 23 años y trabajó con el mariachi Charros de Ameca de Román Palomar, y 2 años después emigró al mariachi Azteca de Carlos Fuentes. Para 1999 decide formar el mariachi Gallos de México, con el cual ha grabado 9 discos. Ha viajado a países de Centro, Sudamérica, Asia, los Estados Unidos y toda la República Mexicana. El Mariachi Gallos de México de Felipe Martínez fue el mariachi oficial de Luis Miguel de los años 2009 a 2016 y actualmente es el mariachi oficial de Edith Márquez. Eternamente es uno de los temas que están promoviendo en su más reciente grabación. Felipe Martínez nos ofrece sus obras en Así la compuse. Queridos amigos, bienvenidos a Anesma Networks en el programa Así la compuse. Soy su amigo y servidor José Antonio Hernández y hoy me da muchísimo gusto volver a verlos a todos ustedes y a todas ustedes, y deseo que se queden durante los próximos minutos porque tenemos un programa sensacional. Hoy nos acompaña de nueva cuenta, pero ahora sí para hablar de su trayectoria personal, este gran hombre que es cantante, compositor, músico, arreglista y un gran padre. Aquí está mi amigo Felipe Martínez. Bienvenido, mi querido Felipe. Gracias. Y también viene su hijo, también nos va a acompañar en la parte musical. Es un joven talentosísimo. Ya hasta se me trabó la lengua, fíjese nada más. Pero sí estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Pelao. Gracias por la invitación y esperemos que pasen un rato agradable. Pues ya lo vimos en la semblanza. Él pues trae toda una tradición de la música tradicional mexicana. Y hoy viene pues a platicarnos de sus composiciones. Hace poquito tuve la suerte de que nos acompañaran en un programa que tengo de música tradicional mexicana, y han de saber que pues él es el director del Mariachi Gallos de México. Y hizo una canción que es la primera que vamos a compartir con todos ustedes, que me encantó, me maravilló, porque habla de lo que es la esencia de lo que Felipe Martínez ha vivido durante toda su vida, que es el mariachi. Así es, eternamente mariachi, ¿no? Se me vienen tantas cosas, ¿no?, por escribir, pero esta canción pues me nació y bueno, habla de la herencia de mi padre, de mis abuelos y de toda la familia, primos, hermanos, tíos, y bueno, traje charro y luego yo heredando a mi hijo. Además, quiero invitarlos para que vean los videos, esta nueva producción. ¿Cómo se llama la nueva producción? Eternamente Mariachi. Mariachi, justamente. Ahí, todas las redes sociales, ahí está. Ahí está. Y quiero que vean el video, es muy grato ver este video. Han de saber que pues él es una persona que pues es sencillo, es agradable platicar con él, tiene muchas anécdotas personales y también pues de todo lo que es la tradición de su familia en el mariachi. Pero pues la verdad, en donde ha brillado con luz propia ha sido como el director de esta gran agrupación que pues ya tiene algunos ayeres, ¿no? 23 ya. Años que se dicen fácil, pero la verdad es un camino que empieza sinuoso, ¿no? Claro, como todos me imagino yo, ¿no? Como todos empezamos desde abajo, que es el orgullo que, y la satisfacción que me da, ¿no? Que desde abajo, jóvenes, buscando gente, había gente que no quería entrar al grupo, ¿no? Como que te menospreciaban, pero ahora, gracias a Dios, tenemos mucha gente que quiere ingresar al mariachi, y bueno, en su momento, ¿no? Así es, y quiero decirles que pues hay similitudes a veces. Primero, quiero decirles que sus raíces son jaliscienses, ya lo vieron en la semblanza. Yo también, gracias a Dios, tengo raíces jaliscienses. Su papá se apellidaba Barajas, yo me apellido Barajas. Y luego, para esto, él perteneció a una agrupación que me acompañó por primera vez en mi vida en 1975, que fueron los Charros de Ameca. ¿Cómo llegas a los Charros de Ameca?
Pues viven muy cerca de tu casa. Gracias. Ahí en Aragón. Y ellos tocaban en el lugar del mariachi. Claro. Ahí en Aragón. Entonces, pues nosotros íbamos, vivimos ahí en la colonia, y nosotros íbamos a festejar algún cumpleaños o a bailar. Entonces ahí los conocí y se dio, ¿no? De que, oye, pues ¿por qué no te vienes? No, pues yo apenas como que sí quiero, como que no, pues vente, órale. Entonces así fue como los conocimos y entramos a esta agrupación, los Charros de Ameca, de Román Palomar. Así es. Y han de saber que Román Palomar, papá, que tocaba el clarinete, es el compositor del Mariachi Loco. Nada más y nada menos que del Mariachi Loco. Y hay una cuestión bien curiosa porque me imagino que es una de las que más les piden cuando ustedes están trabajando. Así es, siempre, en cada fiesta no falta que alguien la solicite. Así y bueno, pues hay que tocarla. Hay que tocarla. Estaba yo en Chile y resulta que tocaron un ballet folclórico, llevábamos un, digamos que una responsabilidad de ser jurados en un concurso internacional en Chile, en la décima región de ese país, Entre Lagos. Y nos presentan el Son de la Negra, el Jarabe Tapatío, las alazanas y todo lo que tenía que ver con México. Pero ya habían tocado, digamos que los más representativos, que son el Son de la Negra, claro, y el Jarabe Tapatío. Y dicen, y ahora les vamos a tocar lo más importante que se escucha en México. Yo dije, ay, en la torre, pues si ya tocaron el Jarabe Tapatío. ¿Cuál será? ¿Y cuál crees que era? El mariachi, ¿no? Con el ballet. Y yo, pues sí me acerqué a la directora y le dije, agradecemos, pero lo más representativo ya pasó, que es el Son de la Negra, claro, el Jarabe Tapatío, y el Mariachi Loco ya es como que un híbrido que no representa como tal la cultura de claro, México en su esencia máxima. Así. Sí es parte de nuestra cultura musical, claro, pero no como la esencia máxima. Se los comento sin desdeñar para nada el Mariachi Loco, porque la verdad que es multipremiada esa canción. Sí, ¿eh? No, es el boom. El boom. El cierre de las fiestas. Pero regresamos con Felipe. Luego Felipe se va a otro grupo de mariachi, en donde también tengo la fortuna de conocer a Carlos Fuentes, que él también estuvo con Jesús Rodríguez de Híjar, ¿no? En el Mariachi de América. De América. Y Jesús Rodríguez de Híjar perteneció al Mariachi Vargas. Así es. Sí, todo es una ramificación. Una ramificación. Sí, ahí estuve con Carlos, que igual hizo en su momento el grupo para entrar a TV Azteca con Paco Stanley. Oh, ok. ¿No? Y en esa época llevábamos año y medio, dos años, y fue cuando pasó la tragedia, ¿no? De Paco Stanley. Y pues el grupo, pum. Sí, pues se terminó el programa y obviamente pues cada quien fue para su lugar. Y entonces es cuando se genera esta intención que hoy tiene 23 años y que todos conocemos, que es un mariachi muy prestigiado y que la verdad nos encanta. Y en la parte de la composición, pues esta canción que se llama Eternamente Mariachi surge de esta necesidad de ofrecerle al público lo que sentimos como el arraigo, ¿no? Sí, algo nuevo, porque también hace falta, ¿no?, que nosotros como grupos de mariachi saquemos cosas nuevas, ¿no? Ya sea boleros, rancheras, etcétera, sones, lo que sea. Entonces a mí se me vino esa idea y lo que tú dices, pues con la letra ahorita que la escuchen, pues lo dice todo. Así es. Pues queridos amigos, ¿qué les parece si escuchamos a los Felipes, porque viene papá e hijo, a interpretarnos Eternamente Mariachi en Así la compuse por Anesma Networks? Y seguimos con Eternamente Mariachi, nuestro título de nuestro CD número 9. Y dice así, compadre. Me siento eternamente mariachi, todo gracias a la herencia de mi padre. Abuelos, tíos y también hermanos, una gran familia de músicos mexicanos. Me siento eternamente mariachi, portando el hermoso traje charro, tocando y cantando con gran orgullo nuestra música, que es la más bella de este mundo.
siento eternamente mariachi. Ahora yo heredando a mi hijo para que continúe con el legado que nuestra gran familia nos ha dejado. Me siento eternamente mariachi y aquí en mi tierra quiero morir. Que me entierren con mi guitarra y también con mi violín. Me siento eternamente mariachi y aquí en mi tierra quiero morir eternamente mariachi. Bien, queridos amigos, pues ¿qué les pareció? Y les vuelvo a invitar para que vean el video oficial que está en las plataformas digitales de Gallos de México y que vean todo el material que tienen. Además está sensacional. También descarguen su música a través de Spotify o de las diferentes plataformas. Están en todas las plataformas así digitales. Así es. Y también los invito para que se suscriban a nuestro canal de Anesma, para que nos vean en YouTube y sigan en los contenidos que tiene Anesma y sobre todo todo lo que hemos hecho de Así la Compuse. Han de recordar que vino Felipe a platicarnos de su papá, el Mozart de la música mexicana, como muchos le decimos a ese gran intérprete, compositor, arreglista, músico, Pepe Martínez. Continuamos con Felipe. Y he escuchado algunos boleritos que has compuesto. Me gustaría que la gente pues vaya conociendo tu material, porque es muy dado también que uno a veces no le pone atención a sus propias cosas. Dicen casa de herrero, azarón de palo. Y entonces te dedicas a hacerle la tarea a muchísimas personas, pero la propia a veces no la hacemos. Entonces, yo quisiera que me platicas acerca de dos boleritos que he escuchado. Mira, es un bolerito que le compuse a mi mujer, porque es nuestra la musa. Sí, sí, sí. Entonces le compuse esa canción y luego compuse una rancherita, así de alcohol, de sufrimiento, de cortavenas, que la verdad es que son muy, muy rápidas, muy sencillas, no sé, tres versos y sale música. Y repetimos, ¿no? Pero ¿Y qué te dio por componerlas? Ya sé que es la musa, pero ¿qué? ¿Le hiciste algo o te hizo algo? Pues ya sabes, ¿no? Para pedir disculpas. Para pedir disculpas. Uy, entonces ya sé por dónde va el asunto. Señora, por favor, discúlpelo, perdónelo. Pero sí, está muy bonita esa canción que le compuse. ¿Cómo se llama la canción? Aquí me tienes, mujer. Aquí me tienes, mujer. Para todos aquellos que de repente quieren decir, discúlpame, mi vida. Esta canción les va a quedar al tiro. ¿Y hace cuánto la compusiste? Tiene año y medio. Año y medio, dos años. Y la acabamos. ¿Y ya está grabada? Ya la acabamos de grabar en este disco de Eternamente Mariachi. Y la otra, Mi Doncella, ya la grabamos en el CD 8. Ya tiene como 3-4 años esa canción. Se llama Mi Doncella. Mi Doncella. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que desamor, de cortavenas, de que la copita. Pero pues todo va inspirado a la mujer, ¿no? Así es. Y fíjense que hay algunos popurrí sensacionales. Por ejemplo, en este último disco está este popurrí de... Pues son dos canciones que están vinculadas, que son Aires del Mayab y... Toro Relajo. Y el Toro Relajo. Así es. Aires del Mayab de Carlos Duarte y de Pepe Martínez. No, es cierto, Pepe Domínguez, ya se la estoy dando a tu papá, de Pepe Domínguez. Y la otra es de Felipe Bermejo. Así es. Y a ver, platícanos un poco, por ejemplo, de esa fusión que hiciste. ¿Cómo se te ocurrió? Porque la verdad me encantó cuando yo escuché. Mira, ese arreglo, te somos honestos, ese arreglo mi papá lo hizo hace, no sé, en los 80s, vamos a decirlo así. Pero nunca se dio, nunca lo tocó Vargas, nunca lo grabó. Entonces, mi hijo, pues ahora con las redes sociales, lo escuchó, lo adapta, lo transcribe, lo adapta a su manera para hacer el cambio de una canción a otra y es el resultado, ¿no?
Así nos pasaba mucho. ¿Qué crees? Que mi papá escribía muchas cosas, muchas cosas. Él todo el tiempo estaba escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y había cosas que nunca tocó ni grabó con Vargas. Entonces, por eso también fue cuando nosotros iniciamos todo eso, ¿no? Y hemos rescatado cosas de arreglos de él. Y bueno, pues pues hay que aprovecharlo, ¿no? Lo que teníamos en ese momento. Y ahorita, pues ya lo que estamos haciendo, pues es ya prácticamente yo crear las letras con la melodía, y ya mi hijo totalmente el arreglo inédito. Y hemos hecho una mancuerna excelente donde, pues entre los dos hacemos el equipo, pues, ¿no? Para hacer canciones nuevas. Y ya él se encarga de hacer los arreglos originales, inéditos, para las demás canciones del grupo, que seguimos produciendo, ya estamos igual a meses de volver a entrar a estudio para seguir creando, seguir grabando. Oye, una pregunta. Si de repente surgiera la intención de que hicieran algo nuevo, pero un poco más tendenciado hacia las nuevas generaciones, ¿lo haría? Pues, ¿por qué no? Decir, o sea, vamos a poner música urbana adaptada al mariachi. Ah, caray. Está difícil, ¿eh? Porque traemos bien arraigado pues esa herencia que nos dejaron, te digo. Ajá. La verdad, nosotros casi en los trabajos y los mismos clientes, desde que nos ven llegar, ¿no? Dicen, ah, creo que este sí es un mariachi, ¿no? Sí, claro. Con todo respeto para los demás. Entonces, estamos tratando de dignificar siempre lo que es el mariachi, ¿no? Te digo, bailamos cuando realmente, pues ya nos piden el mariachi loco, ahí lo hacemos. Pero ya de salirnos, como tú dices, algo urbano o algo así, ya lo veo difícil, ¿eh? Porque a mi hijo tampoco le gusta. No le llama la atención. Sí, porque esta también tiene que nacerte del corazón. Sin embargo, estoy completamente seguro que si un director musical te contrata para que acompañen a algún artista y que tienen que montar eso, lo harían. Mira, lo hemos hecho. Hicimos un programa, de hecho por ahí lo van a ver en internet, un programa con Irvin Lara. El maestro Irvin Lara es arreglista, compositor, pianista de salsa, ¿no? De salsa. Y lo hicimos una fusión, el maestro hizo los arreglos y con honestidad nos costó trabajo agarrar hasta que el maestro nos dio una clase rápida. Sí. Y fue cuando le agarramos la onda. No, ustedes déjense fluir esto, lo otro. Y esto es así, casi siempre los mismos pasajes es lo mismo. Van a haber muchas notas, pero tranquilos, no pasa nada. Y nos dio esa confianza y salió. Y lo hicimos, porque como tú dices, pues nos contratan, hay que hacerlo. Claro, porque, o sea, vamos, no se trata, también uno puede rechazar alguna intención de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tal si te dicen, toca algo que en tu vida quieres tocar porque no te gusta? Pues lo puedes hacer, pero la realidad es que la responsabilidad de los profesionales como ustedes se adaptan a cualquier circunstancia. Sí. De hecho, hemos grabado, te digo, creo que ya lo comentamos alguna vez, grabamos algo de Paul McCartney. Wow. Entonces, por ahí está. También mi hijo, él estudió mucho jazz, entonces pues también grabamos. ¿Cuál es, hijo, la de jazz? A ver, dinos por acá, Felipe. Affirmation. Okay. Algo instrumental en la guitarra que él grabó. Y pues sí nos gusta, o sea, a mí me gusta también el rock, ¿no? Rock en inglés, lo de los 80s, 90s. Ahorita ¿no? vamos a regresar por nuestros gustos, ¿qué te parece? Vamos a escuchar estas dos canciones. Vamos, 50-50. Aquí en Anesma Networks, en Así la compuse, con el maestro Felipe Martínez y también su querido hijo Felipe Martínez Jr. Vamos a escucharlo. Bueno, amigos, vamos a continuar con un par de canciones. Vamos a tocar 50-50, la mitad y la mitad, para todos ustedes. Aquí me tienes, mujer, y luego mi doncella. Y dice así, compadre. Aquí me tienes, mujer, con este amor tan bonito que empezamos de chiquitos, siendo mi razón de ser.
aquí me tienes, mujer, admirando tus ojitos, disfrutando tus besitos y tu gran forma de ser. Aquí me tienes, mujer. Disfrutemos de la llama cuando estemos en la cama, como siempre suele ser. Aquí me tienes, mujer. Aquí me tienes, mujer. Gracias por darme a mis hijos, siendo ellos los más bonitos que yo he siempre de querer. Aquí me tienes, mujer. Gracias, y nos vamos con mi doncella. Cuando una mujer me desprecia, siento que la vida es cruel. Debo de tener paciencia para encontrar la mujer. Un tequila por la noche me hace sentir mejor. Sin sus besos y reproches, yo me siento de lo peor. Algún día encontraré el amor y seré feliz con ella. Eso siempre soñé yo, con hacerte mi doncella. De regreso con todos ustedes, queridos amigos, y bueno, pues estábamos bien metidos en la charla con Felipe Martínez y le pregunté qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Y sí, a veces que también nosotros pues tenemos una preferencia musical que no necesariamente tenemos que siempre interpretar. Al final, muchas veces hacemos lo que le gusta al público y nuestros gustos personales van quedando un poquito relegados en ese sentido. Así es. Y pues tú eres, no te voy a decir que somos chavos, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero ¿cuál era la música que te gustaba escuchar cuando estabas chavo? Te digo, rock en inglés, ¿no? De los 80s, 90s. Nací en 1972, pero bueno, ya en los 80s como que ya aprecias un poco más. Claro. Y ahí me fui, ¿no? Y me gustaba Van Halen. Oh, qué bueno. ¿No? Van Halen, y bueno, todo ese tipo de rock. Y y era lo que yo escuchaba y de hecho, en su momento estudié batería, ¿no? Me compraron mi batería y andaba tocando en las escuelas, pero pues ya, te digo, te jala. Tu papá no decía así como que... Sí, pues como que no, o sea, no, eso no, hijo, eso no lo de nosotros, mejor. Ahí están los violines y no los agarras. O la guitarra, lo que sea, pues ahí tenía todo mi papá, pero fue una época muy bonita que pues lo disfrutó, ¿no? Lo disfruté en su momento. Claro, yo cuando estaba chavo, en la secundaria, me encontré un amigo que era amante de Kiss. Y de la que me acuerdo era... La más famosa. La más famosa de Kiss. Y y de alguna manera, pues los 80s, la verdad, la música disco fue muy importante, ¿no? Claro. Toda esta parte, no sé si te tocó ver también a finales de los 70s Vaselina. Claro, sí, fue un clásico. Fue un clásico, sí, sí, que nos marcó. John Travolta, Olivia Newton-John. Sí, cómo no. Y bueno, pues ese tipo de música, pues creo que sigue vigente inclusive en las nuevas generaciones porque tiene mucho valor. Sí, desde sí, mi punto sí, de vista. Sí, sí, sí. Gloria Gaynor, los Bee Gees. Todo eso. ¿Quién más te gusta? Híjole. Ay. Hay un grupo que, ¿cómo se llaman estos que salen mucho hoy en YouTube? A ver, refresquenme la memoria. Sale mucho en las redes sociales. Ahorita me acordé de los Bee Gees. Las que cantaban los ríos de Babilonia. By the rivers on the Babylon.
Esos mismos. Esos también, los que cantaban Rasputín, pero no me acuerdo el nombre del grupo. Y fueron muy famosos. ABBA. También, ¿te acuerdas del grupo ABBA? No, es que fue un... Bueno, todos, muchísimos grupos en esa época. Boney M. Exactamente, se llamaban Boney M. Muchísimos grupos de esa época. Y eran tres chicas y un pelao que era como barítono, ¿no? Y bajo profundo. Oye, bueno, pues estos eran nuestros gustos de chavo, ¿no? Tierra, Viento y Fuego. Tierra, Viento y Fuego, sí, claro. Ya no, no seguimos. ¿Cómo se llamaban los que cantaban Hotel California? Águilas. Los Eagles, The Eagles. Bueno, sí, pues no. Ya. Y ya nos dimos una debrayada ahí sensacional. Vamos ahora sí. Acaba de pasar hace poco, pues, el festejo del Día del Papá y cosas de esas. ¿Tienes algo? Sí, tengo una de precisamente papá. Y ese todavía tuve la fortuna de que mi papá hiciera el arreglo. Ah, mira. Ese es arreglo de mi papá. Igual lo ven en todas las redes sociales. Papá, Mariachi Gallos de México, y aparece, y bueno, ad hoc, que acabamos de pasar el Día del Padre. Hace poco realmente pasó el Día del Padre, y pues felicidades a todos los papás y a todas las mamás y pues a toda la familia, ¿no? Pues yo los invito para que sigan. Por cierto, qué bueno que dices redes sociales, pero los encontramos así como Gallos de México. Ya ves, ahora con los buscadores le pones Mariachi Gallos de México y te sale el Instagram, el Twitter, la página web, YouTube, plataformas digitales donde está la música, todo ahí sale. Excelente. Y esta canción de papá, ¿en qué momento te empezaste? ¿A qué edad tenías cuando la empezaste a escribir? Tiene como 7 años, más o menos. Fíjate, y tiene 6 años que se fue tu papá. Así o sea es. Que sí, alcanzó, le tocó. Sí. De hecho, fue de lo último que... Porque, bueno, también mi papá y mi hermano Pepe les tocó... Bueno, me ayudaban a grabar el violín, ¿no? O sea, yo me hacían, hijo, ¿cuándo vas a grabar? Pues para ayudarte. Y ya ellos me ayudaron y fue de lo último que mi papá alcanzó a grabar, ¿no? Ok, excelente. Algo muy bonito, está muy bonita, pero te digo, tristemente, pues no las tocamos en las chambas porque, pues, no las conocen, no la piden. Cuando hay oportunidad, lo hacemos, ¿no? Claro. Buscamos siempre el momento para... Porque pues la gente, como decía mi papá, el cliente es el que paga y el que paga manda, ¿no? Sí, de alguna manera, vamos a hacer una reflexión para nuestro público. En tu perspectiva, como uno de los artífices de la música mexicana, ¿cuántas canciones generan un espectro que dentro de la música mexicana? Nosotros conocemos miles, o muchas, pero... ¿Cuántas son las que normalmente nos piden? A ver, sí, para todo nuestro público. No, pues como decimos, las de siempre, ¿no? Mujeres Divinas, Cielo Rojo, Acá Entre Nos, Caminos de Michoacán, Guadalajara, El Sinaloense, Tristes Recuerdos, ya dijimos el ¿Te Mariachi gusta que Loco, no lleguemos a 100 canciones y luego se vuelve un círculo? Sí. Si no es no que voy a decir que vicioso, porque no es vicioso, pero es, o sea, no pasamos de muchas canciones. Es que es lo que la gente escucha, ¿no? Así es. Es lo que la gente escucha. Pero bueno, ya en estos 23 años, ahí tengo clientes que ya saben, ¿no? Sí, conocen tu repertorio. Entonces dice, Gallos de México, esta. Gallos de México, esta. Es claro. O me dan libertad, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que tú Toca quieras. Lo que tú quieras. Yo sé que me vas a ofrecer algo de muy buena calidad y que mis invitados van a estar... bien atendidos. Así es. Y fíjense que quiero compartir con todos ustedes que tienen unos popurrís sensacionales. Hicieron unos popurrís dedicados al príncipe de la canción. José, totalmente el crédito a mi hijo, que él se dio a la tarea de, pues, escoger los temas. Que, bueno, José, imagínate, ¿no? Sí. Tiene muchísimos y, bueno, él los eligió, hizo los arreglos. Luego tenemos el de... Los Ángeles Negros. Tenemos de Ángeles Negros. ¿Cuál otro, hijo? De José Alfredo Jiménez, claro. Y él es el que trae las ideas frescas y bueno, ¿sabes qué, hijo? Pues tú ayúdame con eso. Yo escojo unos temas, tú otros, y la verdad es que, bueno, mi brazo derecho, tú lo sabes. Musicalmente, sí, claro. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a escuchar esta canción dedicada a tu papá, ¿te parece? Con todo cariño. Vamos a escuchar Papá en la voz de los Felipes aquí. En Así la compuse por Anesma Networks. Esta bonita canción para todos los papás del mundo, con mucho cariño.
lejos irte. Lo que te amo por tantas cosas que aprendí de ti. Papá, amor entero, el que tú llevas dentro de tu alma para repartir. Papá, disfruta el amor que llevas dentro de ti. Tus hijos te lo dan, bendito es el que sabe amar. El cielo nos entregó familia llena de amor. Una vida feliz nos hizo reafirmar nuestro amor. Ay, papá. Por todo lo que tú has hecho para dejarnos lo mejor de ti. Papá, amor entero, el que tú llevas dentro de tu alma para repartir. Papá, disfruta el amor que vive dentro de ti. Tus hijos te lo dan, bendito es el que sabe amar. El cielo nos entregó familia llena de amor. Una vida feliz nos hizo reafirmar nuestro amor y nunca nos faltó el amor, el amor de papá. ¿Qué les pareció? Pues la verdad es una canción que yo también me voy a comprometer a tenerla dentro de mi repertorio, porque son canciones que valen la pena. Yo siempre lo he dicho, la música tradicional mexicana se compone no nada más de un cúmulo de canciones, sino de una esencia, y estas canciones contienen esencia. Así es, así es. Y eso es lo que más gusta, si es de que ya tienes un nuevo seguidor, no, muchas gracias. Con tu ahí servidor está, ahí está la orden. Y un nuevo intérprete en ese sentido de esta canción. Que de verdad te agradecemos. Muchas gracias. Oye, querido amigo, ahora vamos a también una parte interesante. Hablábamos de que el Mariachi Gallos de México surge de esta inquietud que tú tenías. Decía alguien, y lo decía bien, a veces vale ser más cabeza de ratón que cola de león. Y entonces, pues, empiezas tú con una intención que era complicada, porque es obvio que un proyecto nuevo, no, claro, no es tan fácil, porque dicen, no está clientado, cuántas chambas vamos a tener a la semana y todo ese rollo, ¿no? Hoy a 23 años, pues quiero decirles que haber trabajado para Luis Miguel no es nada otro mundo. Creo que es una de las estrellas más grandes que tiene, pues, a nivel latinoamericano, este universo, o este mundo. De habla hispana también, de habla en hispana, Europa también. Y que hayan estado tanto tiempo con él, pues es importante, ¿no? Muy importante, te digo, mira, al principio, pues te digo, como todos, ¿no? Decían, ay, pues está ahí por su papá. Bueno, sí, hubo una recomendación, pero el señor Luis Miguel se dio a la tarea de vernos por internet, obvio, y dijo, yo quiero a los Gallos, o sea. Y como tú dices, estuvimos 8 años con él,
y pues ya fue por nuestro trabajo. Claro. Ya fue por lo que... La recomendación era el primer... En los primeros trabajos, ¿no? Así es. Y ya después fue, pues, por lo que hicimos nosotros. Te hablo de, pues, puntualidad, disciplina, etcétera, ¿no? Todo junto. Y, pues, hicimos... La verdad es que puedo darme ese lujo de que hice una bonita amistad con el señor. Y el señor muy atento, muy respetuoso, me dio esa confianza y nos saludábamos como amigos, pues, sin ningún problema. Los guaruras ya me conocían y sin problema, ¿no? Pásate, ahí está el señor. Hasta ellos mismos, ¿no? De repente, ahí está el señor, pasa a saludarlo. Ah, con permiso, ya pasaba. Pero, de hecho, pues esperamos que el señor nos vuelva a hablar, o sea... Claro. No hay por qué no hablar, ¿verdad? Claro. Al contrario, se dejó puertas abiertas. Y esperamos, si el señor trabaja este 2022, pues esperemos recibir esa llamada. Yo creo que sí. Y supongo que viajaron a varios viajamos, eventos con él, ¿no? Viajamos todo Estados Unidos, la República Mexicana, y nos tocó ir a Colombia. Corea, que se fueron como los gallos. Corea, gallos de México. Con gallos de México. Ajá. Pero con Luis Miguel, Estados Unidos, toda la República y Colombia. Oye, ¿no pusiste Gangnam Style allá en Corea? Hubiera estado. ¿Dónde está? Creo que fue después, ¿qué crees? ¿Qué fue después? Si no, sí hubiéramos hecho. Sí, yo me imagino. Algo, o sea, algo. Yo me imagino que hubieras hecho algo, porque sí. También es. Fíjese que eso es súper importante. Para mí, el mariachi es tan versátil que tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Lo que sea. Porque es una pequeña orquesta que tiene, pues, cuerda. Tiene metales, tiene armonía y eso le permite tener un espectro muy grande. Así es, se puede hacer lo que sea. Lo que sea. Sí. Y a pesar de que los dos instrumentos que son mestizos, como la vihuela y el guitarrón, pues parece ser que tienen cierta limitación, pero la realidad es que hay músicos tan buenos. Ahorita tienes al Apache en la vihuela. El Apache ya lleva 3-4 años aquí conmigo, que para mí pues es un sueño hecho realidad, la verdad, porque... Tener al maestro aquí en las filas de Gallos de México, pues es un privilegio. Bueno, nosotros que estamos metidos en el medio, conocemos pues el espectro musical de cada músico, perdónenme por la expresión, la rebuznancia, pero el Apache, pues imagínate, yo también lo conocí cuando estaba chavo en 1988, 89, ya tenía el gusto de estar también compartiendo con personalidades como él. ¿Qué te digo? También tuve el gusto de conocer a Cuthberto, de trabajar con él en algún momento. En el Teatro Blanquita trabajé con él, con Lucha Villa y con José Luis Duval. Y pues es padre, es padre encontrarse en el camino, ¿no? Claro, a los bonito. Compañeros, sí, ¿no? Claro. Y cuando saludé al Apache ahí en Los Gallos, pues me dio mucho gusto. Hay varios compañeros de Los Gallos que pues hemos trabajado en diferentes momentos. Julio, ya ves, Julio también. Julio Martínez, que estuvo ya lleva también. 3 años aquí también, y tantos años que, bueno, estuvo en el Sol de México, del mariachi de Los Ángeles, California, y luego entró al Mariachi Vargas, y luego con Gallos de México, imagínate, pues yo feliz. Oye, yo sé que cada uno de nosotros tiene gustos y preferencias, pero dentro de los mariachis que existen a nivel mundial, que hay en todo el mundo, eso sí, unos mejores que otros, y están tipificados, pues, primero el Vargas como el mejor mariachi del mundo, pero ¿alguno que te guste aparte del Vargas? Pues mira, digo, yo sé que los gallos. Bueno, digo, y a mí obvio, también, obvio, pero. Obvio, mis pero, gallos, ¿no? Sí, vamos a vernos por afuera, ¿no? Y bueno, luego el Vargas, por obvias razones, que pues mi papá duró ahí 40 años, imagínate. Pero el Sol de México, con el maestro José Hernández, pues revolucionó un poco el mariachi por sus arreglos. Sí, ¿no? Sus arreglos musicales preciosos, muy bonitos. Y. Yo pienso que me quedo con eso, ¿no? Gallos, Vargas, Sol de México. Y Sol de México. Luego también estaba el Cobre, ¿no? Mariachi Cobre. Mariachi Cobre, ellos están en los parques de Orlando, Florida. Ah, ok. Entonces, pues ellos se... pues tú lo debes de saber, ¿no? Como que cuando estás trabajando ya en una planta por muchos años, pues como que ya no produces, ya estás es la, más... Es la misma cíclica, ¿no? El la mismo ciclo todo el tiempo, entonces... Pero es un grupo que cuando los invitan a algún festival,
responde. Oye, ¿y todavía se están haciendo los festivales en Guadalajara? Sí. ¿Los congresos del mariachi? Va a ser en septiembre, yo algo vi por internet, los encuentros. Los encuentros. En Guadalajara se llama Encuentro Internacional del mariachi. Y bueno, en Estados Unidos, pues ellos siguen. Acaba de pasar uno del Hollywood Bowl, que también ya tuvimos fortuna de alternar con el Mariachi Vargas y el Mariachi Sol de México. Esto fue en el 2011, nosotros ya fuimos para allá. ¡Qué padre! Entonces son experiencias que, pues, híjole. Y ahí sí como que dices tú, me tengo que poner las pilas. Oye, pues estoy platicando todo esto porque hace una canción que se llama Gallos de México. Este tema, obviamente, siempre con el apoyo, te digo, en su momento, de mi papá cuando lo tenía ahí presente, yo le dije, oiga, papi, pues vamos a hacer ayúdeme para hacer un tema de entrada para el mariachi. Y me dice, pues tú ve pensando algo, bueno, pues órale. Entonces ya yo hice más o menos la idea, él me ayudó con la estructura, el arreglo musical, y pues salió Los Gallos de México. Aquí llegaron los gallos. Y ahorita se las cantamos. Y también aproveché para hacer la rúbrica de cierre. Así que siempre es. Las toco en mis chambas. Y ya hay varios clientes que ya ven que va a acabar la hora y escuchan. y dicen, no, ya, no, se, no, ya se van. Ya los se gallos. Van ahí. No, por favor. Los gallos. Pero les empiezan a gritar. ¡Otra! Oh. ¡Otra! Y pues la nobleza siempre se genera y, claro. Y luego a veces no les regala una, les regala hasta un popurrí o cosas de esas. Sí, la verdad sí, es que es muy grato escuchar a un mariachi de la calidad y a una persona como tú que tiene muchas una calidad humana sensacional. Queridos amigos, pues vamos a escuchar en Así la compuse Los Gallos de México. Venga, con Felipe Martínez. Y puro gallos de México, sí señor. Aquí llegaron los gallos que siempre les van a cantar. Nacimos con la alegría metida en las venas y no hay más que hablar. Nos gusta montar potrancas, chiquitas mansitas, no más pa' pasear. Pasear por el campo con flores tan bellas, mirar el ganado que empieza a retosar. Yo payo. Estos gallos que los vienen a alegrar y si agarran una polla no la quieren ya soltar. Yupa, 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 yupa. Qué bonito es el mariachi, nadie lo puede negar. Y a estos gallos querendones. Felipín, tócale bonito esa guitarra, sí señor. ¡Ay! Aquí llegaron los gallos cantando los sones que cantan por ahí. La negra y los arrieros, los más populares, no tienen rival. Rancheras y los guapangos, la cosa más linda para darle al cantar. Una serenata, llevarle a su amada con mucho cariño, cariño de verdad. Estos gallos que los vienen a alegrar y si agarran una polla no la quieren ya soltar. Yupa, 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 yupa.
bonito es el mariachi, nadie lo puede dejar. Y a estos gallos querendones. Nadie los podrá olvidar. Los gallos de México. Bien, queridos amigos, pues la verdad es que aquí hemos escuchado en Petit Comité y muy acústicas todas estas canciones. Y los sigo invitando para que escuchen las versiones en su forma original con todo el mariachi, que ustedes disfruten plenamente lo que estos grandes artistas que hoy hemos tenido en Así la Compuse les pueden ofrecer a todos ustedes. Y si ustedes quieren llevar un mariachi a su celebración, a su reunión, a la fiesta del pueblo, a cualquier condición que tenga que ver con la música, ellos están disponibles siempre. Cualquier pretexto es bueno para llevar música de mariachi. Así es. Pues muchas gracias, Felipe. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. De verdad, te agradezco que nuevamente te hayas dado el tiempo para poder venir a platicarnos ahora sí de tu obra como compositor, como artista y gran artista que eres de la música. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya lo saben, los jueves a las 8 de la noche, aquí los esperamos en Anesma Networks, en Así la Compuse. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, pórtense mal, cuídense bien y sean muy, pero muy felices.